muy importante, que ya vimos algo sobre valores, que ya vimos más o menos cómo identificar nuestra autoestima, en qué escaloncito estamos, y ahora sí ya vamos a hablar del bullying como tal. Que ya hemos dado varias estrategias, bueno, la doctora, digo, hemos, son muchas personas, ¿verdad? La doctora nos ha dado ya algunas estrategias que van a apoyar en la prevención y en el diagnóstico del bullying. Pero hoy como tal ya vamos a platicar de esto que es el bullying y sobre todo, que es lo que más nos interesa, cómo diagnosticarlo, cómo prevenirlo y cómo, si ya tenemos algún caso por ahí, entonces, cómo hacer, con quién acudir y qué hacer en, ese, en esos casos. Claro. Pues hola, mucho gusto de estar nuevamente aquí. Esperemos que todo esto que veamos el día de hoy pues realmente sea una, un aprendizaje y que sobre todo sea una herramienta, ¿no? Cada vez están sufriendo más chicos. Lo que queremos es que vaya disminuyendo este, esta tristeza, este, esta depresión que existe para que mejoremos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para hablar precisamente del tema del bullying. Como bien dices, ya habíamos hablado de los valores, que tienen mucho que ver para que se dé o no se dé precisamente esto. Y la autoestima, justamente hoy lo que vamos a hablar es de qué es el bullying, ¿no? Y bueno, si hablamos de qué es el bullying o la, el acoso escolar, pues sería la parte de que es una agresión, que alguien te está dando, pero sobre todo que debe de ser constante, porque muchas veces llegan y te dicen, es que me dieron un pelotazo, eso no es bullying. Bullying es cuando todo el tiempo alguien te está molestando, alguien o varios, ¿no? Porque generalmente no está solo, son varios los que están haciendo este tipo de acoso. Y si hablamos de cuántos tipos de acoso, pues hay varios también, ¿no? Sabemos que de repente pasamos y una chica nos hace muecas, ¿no? Sobre todo a las mujeres, entre mujeres pasa mucho eso de que, ay, ¿no? Te hacen y se dan la vuelta, ¿no? Entre los hombres pues pasan y, ay, me caí y te di, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el acoso gesticular, por ejemplo, entre las mujeres. El otro que es el físico, que se da más en hombres, pero ahora en realidad ya también muchas chicas están agarrando, se están pegando, se están haciendo cosas ya físicas que antes no solía pasar. Hoy se está dando, ¿no? Desafortunadamente ahí sí hay equidad, ¿no? Ah. Desafortunadamente porque antes sí era difícil, ¿no? Que, sí, que nosotros pensáramos en que dos niñas, dos jovencitas se agredieran físicamente, era como, pues ni siquiera sabían, ¿no? Golpear. Claro. Pero ahora ya es como muy natural, parece, que ellas tomen justicia por su propia mano y entonces ya sí sea una agresión constante, que eso es lo que es la definición del bullying, sobre todo, constante. Sí, constante. Y bueno, la otra que hoy ha hecho que ahorita sea esta situación tan grave, pues es la parte del ciberbullying, ¿no? Que hoy pues ya no te ven nada más los 3-4 chicos que te están molestando, sino que ya te ven todos porque te suben a la red y automáticamente te ve la multitud, ¿no? Entonces eso es muy grave porque de por sí ahorita la sociedad está pasando por una situación muy fuerte. Si pensamos por qué es el bullying, porque mucha gente me dice eso, ¿no? ¿Por qué tanto relajo por el bullying? Pues es que antes era diferente. Antes sí, efectivamente, te pegaban 3-4 y ya no pasaba nada. Pero hoy el problema es que los chicos ya están matando entre ellos o se están quitando la vida a ellos mismos por esta situación. ¿Cuáles son los factores que están fomentando esto? Pues uno de ellos es la situación que los papás ya salieron de casa, ambos, y están ausentes. Pero los papás se les ha olvidado que deben de estar presentes. Mentalmente, en el corazón debe de estar presentes. Ok, no estoy mucho tiempo contigo, pero dedícales una hora al día, media hora, desayunen, coman o merienden juntos, en donde, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? Y estamos viéndolos, ¿no? La otra situación es que, bueno, finalmente ahorita ya en México hay una situación de depresión bien importante. A nivel mundial somos uno de los más importantes, ¿no? En depresión, y por eso cuando llega alguien y te molesta, es como el ¡puc!, ¿no? Entonces ya estoy deprimido, nada más faltaba algo para que detonara y entonces yo me decida quitar la vida. Esa es otra situación. Entonces, tenemos que identificar estas partes. Entonces, si de por sí ya estoy mal y me ponen en toda la gama del Facebook o del Instagram, todo esto, ¿qué pasa? Me ponen en evidencia ante todos y entonces voy y decido otra cosa, ¿no? Esas son las situaciones que están muy, muy difíciles ahorita y están provocando esta situación tan grave ahorita en México. Que decías y bien, es que hay muchos cambios, ¿no? A veces las personas mayores decían, bueno, es que el bullying siempre ha existido. A mí me pasó, yo lo hacía y no pasaba nada. Exacto. Pero la realidad es muy diferente. En primera, porque decías, hay papás
que aunque están presentes, están ausentes. O sea, hay mamás que no trabajan, por ejemplo, pero que no están en casa, que hacen otras actividades, venden algo, o están en casa, pero no le prestan atención al chico. Exacto. Y claro, hay los casos en que ambos papás trabajan y de verdad no están presentes, literalmente. Pero como dices, ahí no tiene que ver con la situación del tiempo, sino de la calidad que le estén dando a los chicos. Exacto. Y yo creo que también ahí depende mucho de la realidad que los chicos están viviendo, que en la actualidad el grado de violencia es muy diferente. Antes ya decíamos, para que dos niñas se pelearan así como, pues de verdad era que había ahí un problema, ¿no? Y ahora ya vemos, entramos a cualquier YouTube o Facebook y ahí encontramos un montón de peleas, ¿no? Ya hay por número y por nombre. Exacto. Y esto es gravísimo, pero para los chicos lo que se está volviendo es natural. La violencia para ellos ya es natural, ya no sienten que un golpe puede causarle un daño a alguien, ya no sienten que la risa pueda provocar que alguien se sienta mal a tal grado de que se pueda afectar contra su vida, ¿no? Así es. Pero la situación es esa, que no los podemos como quitar de la realidad. Entonces hay que ayudarles, darles herramientas para que puedan ellos resolverlo, digamos, si así se puede, y si no, pues tomar cartas en el asunto. Sí, justamente para eso es este programa, porque realmente ellos no identifican. Yo tengo pacientes, como ya lo hemos platicado aquí, y de repente puede llegar un paciente que me dice, pues es que yo permito esto porque son mis amigos. Ellos tienen que identificar que realmente no son sus amigos, que realmente hay una situación de que cuando alguien me agrede, yo tengo que identificar esta parte primero, que realmente es una agresión, que realmente no está bien porque no me están respetando como persona. Y esto obviamente también viene arraigado a la parte familiar, ¿no? Hay un video que se los recomiendo mucho que vean, que es el sándwich de Mariana, y ahí se ve perfecto esta parte, ¿no? En donde los la niña que está agrediendo a la chica del video, pues es agredida por su hermana, y su hermana es agredida por su mamá por su papá, y su papá por su jefe, ¿no? Entonces es toda una cadena claro. que nosotros podemos terminar. Nosotros podemos decidir en dónde yo detengo eso y entonces dar una situación diferente. Pero esto es precisamente este alto hoy, ¿no? Con los chicos. O sea, ¿realmente merezco un trato malo o realmente merezco un buen trato? Entonces, si yo tengo un grupo de chicas, de amigas, de compañeras, ¿no? Y yo digo que son mis amigas, pero todo el tiempo me están haciendo a un lado, a las fiestas no me invitan, me dicen que van a un lado y yo llego y no estaban ahí y estaban en otro lado. Esas son agresiones. Entonces, yo decido si voy a seguir con ellas o no. O igualmente los chicos, oye, es que constantemente me pega, o todo el tiempo me quita mi dinero, o todo el tiempo quieren que yo los esté invitando, eso no son amistades, y yo tengo que tomar una decisión, independientemente de lo que traigo atrás, ¿no? Yo trabajo en la terapia cognitivo-conductual, y es mucho trabajar de hoy para adelante, sí, claro, trabajas también lo de atrás. Pero sobre todo, que okay, los papás que me tocaron, ya me tocaron. La escuela en donde estoy es la escuela en donde estoy. Si no me escuchan los maestros, ni modo, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Porque esa es una situación que hablamos el mes pasado en el radio. ¿Cómo se rescata la autoridad en el grupo? ¿Por qué? Porque muchos maestros sí están identificando agresiones, pero de repente como que les da miedo actuar, no saben cómo hacerlo, ¿no? O dicen, bueno, pues yo también lo sufrí, tiene que tener las herramientas para enfrentarlo, claro. ¿no? Pero no siempre las tienen. Entonces ahí nosotros tenemos que fungir en un rol muy fuerte para detener esto, ¿no? Entonces, estas partes son las que tenemos que trabajar y por eso hoy les traje un cuestionarito, ¿no? Un cuestionario en donde les voy a hacer preguntas y los chicos pueden identificar qué tanto lo hacen o no. Yo los invito a los que estén viendo, tanto profesores, padres de familia, ¿no? Que lo vean como para ellos, ¿no? Pero que también identifiquen alrededor a las personas que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuestionario es, voy a hacerles las preguntas, ustedes las van a pensar nada más, si están en grupo oyendo esto, no lo hagan evidente, es algo solo para mí, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que levantamos la mano, pero no la vamos a levantar mentalmente, solamente todos los que han sido alguna vez víctima de acoso verbal, ¿ok? Muy bien, todos los que alguna vez han sido víctima de acoso físico. Todos los que alguna vez hemos sido víctimas de mediante gestos. ¿Ok?
El siguiente es los que hemos sido víctimas de acoso cibernético. Hay otro que no mencioné hace rato, que es en donde suben los videos, por ejemplo, sexuales, ¿no? Donde el chico le dice a la chica, oye, soy tu novio, mándame una foto, envíamela, y al rato la ve el amigo y el amigo la sube. Pensemos que el novio no podría hacerlo, ¿verdad? Pero eso también está pasando y eso es una grave situación también. La siguiente sería, pensando quiénes son los que han sido testigos de agresión física, testigos de agresión verbal, testigos de alguna agresión cibernética, estamos hablando ahora del otro miembro que serían los testigos, ajá, pensando quiénes han recibido una agresión verbal, quiénes han realizado agresión física, agresión cibernética. Muchas veces decimos, es que yo nada más puse, ¿no?, que se veía muy mal en la fiesta con ese vestido rosa. Pues con eso, porque eso tuvo cuántos comentarios negativos. Entonces, en base a, solamente vamos a decir eso porque es un cuestionario grande, pero aquí lo que yo quiero es que ustedes vayan identificando si han sido testigos, si han sido víctimas y si han sido victimarios. La otra vez hablábamos de cuál es el motivo también por el cual yo soy víctima. Ya lo dijimos ahorita, que porque yo estoy con mi autoestima bajita, porque tengo una situación familiar no tan linda, ajá, pero ¿qué voy a hacer con ello? Aquí lo que estamos viendo, ajá, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Voy a seguir siendo testigo o no? Una parte importante del bullying es que nadie dice nada, todos se quedan callados, ¿sí? Y aquí la parte es que sí hay que hablar, sí hay que decir. Yo tengo una paciente que sufrió 6 años de bullying, creo que lo había mencionado la otra vez. Uh-huh. 6 años es mucho. Mucho tiempo, toda la secundaria, toda la prepa, las escuelas solamente le decían, pues es que defiéndete, no es de que no, porque no puedo defenderme, no tengo las herramientas, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que ver otras opciones. Hay personas que me dicen, pues es que yo me voy a cambiar de escuela, si puedes, qué bueno, pero no siempre se puede. Si estamos en una escuela de particular, por ejemplo, pues hay que comprar todo nuevamente. Si estamos en una escuela del gobierno, pues para que me cambien a otro colegio es difícil, y aparte ya no me queda tan lejos, digo tan cerca, entonces me queda muy lejos y entonces también eso representa una situación. Entonces, esta parte es para que ustedes concienticen qué debo de hacer, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer entonces para evitar ese tipo de situaciones? Es tratar de trabajar lo que está internamente. Una parte importante para que estés siendo vulnerable es que no tienes una situación, una facilidad para mantener una relación social. No tengo la capacidad de hacer buenos lazos, buenos amigos. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Soy vulnerable. Si pensamos en toda la historia del ser humano, siempre nos juntamos como en un grupo. Siempre es tratar de pertenecer. Cuando no pertenezco, soy vulnerable. Eso pasa con los chicos que sufren este tipo de acosos. Generalmente son chicos solitarios, introvertidos, ajá, que traen la cabeza baja, que su lenguaje corporal cuando los leen, dicen, es una fácil presa. Uh-huh. Aunque ellos no tengan la carrera de psicología, lo saben, todos leemos, ¿no? Todos lo saben. Entonces tenemos que ir cambiando estas situaciones y obviamente entrar a terapia a muchos les da miedo, ¿no? Pero hay que fortalecer lo que hay interno para que se exprese. Yo siempre lo manejo como el sol, ¿no? Tú eres el centro y los rayos los vas irradiando nada más, porque tú eres tú y por sí solo sale. Entonces, si tú trabajas esa parte interna, vas a favorecer toda la situación que tienes a tu alrededor. Ahora, si hablamos también del acoso, tenemos repercusiones muy negativas, ¿no? Porque si trabajamos, por ejemplo, si vamos a la escuela, vamos a tener miedo de entrar a la escuela, de enfrentar a los chicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener ausencias. Voy a tener ausencias que me van a representar una situación académica más baja. Okay. Y que eso va a bajar todavía más la manera en la que me veo. Claro, por supuesto, hay autoestima académica, ¿no? Entonces, si yo tengo calificaciones altas, voy a sentirme muy contento conmigo, con mi esfuerzo, con todo el reconocimiento que se me da alrededor. Pero si tengo una situación negativa, también voy para abajo, ¿no? Entonces, estas situaciones van teniendo impacto en toda mi vida. También va a tener relación en cuanto a los papás, porque si yo voy mal, ¿qué va a pasar en la familia? Sí, van a decir que algo malo está pasando. Y me van a regañar, me van a pegar. A lo mejor si ya hay una situación negativa de agresión en casa, pues va a ser todavía más negativa.
¿no? Entonces, esta parte, por supuesto, que también hay que trabajarla. Por eso yo les recomiendo mucho la parte de asesorías. O sea, en las escuelas muchas veces hay psicólogos, ¿no? Que vayan con esta persona, vayan con un especialista. Hay muchos lugares, por supuesto, pueden ir conmigo también. Pero la parte aquí importante es que identifiquen, ajá, qué es lo que me está pasando internamente, qué es lo que está débil en mí, favorecerlo y trabajarlo positivamente. Fíjate, algo que me llamó mucho la atención de lo que decías es esta situación del cambio, ¿no? A lo mejor para los chicos, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, el cambiarse de escuela podría generar la solución, o ellos lo ven así, porque es como comenzar de nuevo, ¿no? Uh-huh. Con alguien que no me conoce, con alguien con quien voy a empezar de cero. Pero ahora ya la situación, por ejemplo, del ciberbullying quiere decir que me van a seguir, ¿no? Uh-huh. Que estas personas que ya me detectaron como una presa fácil, me pueden seguir aunque yo me cambie de escuela. Uh-huh. Y eso me va a generar miedo porque probablemente la escuela a la que yo iba está cerca de mi casa. Eso quiere decir que de todos modos estas personas uh-huh. van a estar alrededor. Claro. Ahora, la otra situación es que si ya tengo el precedente en la otra escuela, quizá, y si no tengo esta valoración, este trabajo de mi autoestima, uh-huh. a la nueva escuela va a pasar lo mismo. Ya decías de este caso en que pasa de la secundaria a la preparatoria, y sin embargo en la preparatoria, que digamos se podría pensar que ya es un nuevo comienzo, seguía presentando la misma situación. Exacto. Entonces, quizá hay muchos chicos, incluso quizá algunos profesores van a recomendar pues alejarlo del problema. Sin embargo, el problema puede estar dentro del mismo chico, ¿no? Está ahí. Y entonces hay que atenderlo también. Uh-huh. A lo mejor sí, durante un periodo esto va a cambiar, uh-huh. porque son nuevos chicos, porque hay nuevas personas alrededor. Sin embargo, seguramente ellos se van a sentir más identificados en la nueva escuela con los introvertidos, con los serios. Claro. ¿Y qué es lo que va a causar? Que ellos también son víctimas de otra agresión y por lo tanto va a llegar al mismo problema. Entonces, habría que pensar uh-huh. también antes de tomar una decisión así y ver si esa es la solución. Claro. O si nada más vamos como a huir del problema, pero el problema nos va a seguir. Claro, no, la idea no es estar huyendo, es enfrentarla, ¿no? Por eso hablamos de que tenemos que identificar qué hay internamente, qué hay en mi familia, qué está provocando esa situación para poderla enfrentar, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando ahorita que hablábamos del ciberbullying, muchas veces dicen, pues es que todos los días recibo un mensaje negativo o suben fotografías mías, pero la pregunta es, ¿por qué no estoy haciendo algo al respecto? ¿Por qué no me quito de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que esa es una situación muy importante. Simplemente cierro canales, ¿no? Si lo están subiendo en el Facebook, me salgo de esa parte o elimino a esas personas, ¿no? También nosotros jugamos ciertos roles. Yo puedo decidir ser víctima, ¿sí? O ser victimario, de acuerdo a la autoestima, la otra vez lo hablábamos, uh-huh. ¿no? Si yo tengo mi autoestima bajita, puedo ir a los dos. Hay un chico que me iba a acompañar el día de hoy, que es alumno mío, bueno, fue alumno mío, y me decía, maestra, es que yo era buleador, pero ¿por qué antes me buleaban a mí? Entonces, tú puedes ser un rol y de repente cambiarlo porque te hartas, ¿no? Y entonces voy y agredo a todos porque ya no me voy a dejar, pero entonces otros están sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Entonces, que estoy haciendo cadenas nada más negativas, ¿no? Y además yo creo que en muchos sentidos eso no lo hace sentir mejor. Mm-mm. O sea, internamente sigue habiendo un problema. Claro. Porque él no se siente bien porque ya lo dejaron de agredir, pero él ahora agrede. Y entonces tampoco está bien consigo mismo. No. Entonces, ya decíamos, el primer enfoque es diagnosticar qué está mal el individuo. Más allá, claro, hay otra clase de problemas alrededor, ¿no? Hay uh-huh. violencia, hay algunos otros chicos que hay que atender también. Ya decíamos, los victimarios también necesitan una atención. Sí, claro. Pero hay que ver que la víctima uh-huh. no es así como que desaparecemos a los victimarios y ya está bien, sino que también necesita una atención. Sí, no, muchas veces sí me han dicho eso, pues ya quitamos a los victimarios, ellos también están sufriendo y hay que trabajar esa parte que ellos están sufriendo, por supuesto, ¿no? Fíjate que es muy interesante porque el chico, aparte, no está nada más consigo mismo, él está involucrado en varias esferas que yo le llamo. Yo estoy haciendo varios talleres para las escuelas, por ejemplo, en donde trabajamos
cuatro esferas, ¿no? Una de ellas es trabajo con padres de familia, porque ellos tienen que identificar qué es lo que es el bullying también, de dónde viene, porque muchas veces de verdad que ellos son los que lo están generando, pero también no lo están deteniendo ellos con su misma actitud, ¿no? Entonces, hay que trabajar con los papás para que conozcan el tema. La otra es trabajar con los profesores, en donde hablamos de los temas de valores, de autoestima, cómo ayudarle a esos chicos, cómo ser un buen guía, ajá, un buen líder dentro del aula, para que ellos se identifiquen también con ellos, ¿no? Y que también tengan esta parte de comunicación, porque a veces no les digo porque no tengo esta confianza. Claro. Hay que hacer este lazo, ¿no? Con ellos. Y la otra es trabajar con la escuela, en donde yo trabajo un buzoncito, donde los chicos pueden también poner ahí sus sugerencias, o si alguien está sufriendo del bullying, hacerlo. Si nada más trabajamos el bullying con padres de familia, o nada más con docentes, o nada más con chicos, no estamos trabajando de fondo, ¿me entiendes? Hay que trabajar todo en conjunto. Yo invito a las escuelas que están escuchando que aborden todos estos, ¿no? Todos estos puntos, porque si no, el tema va a seguir. Claro, si trabajamos uno puede ayudar, ¿no? Es mejor que no trabajar nada, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esta parte de que algunos deciden cambiarse de escuela porque a lo mejor en una escuela sí están tomando mucho énfasis en trabajar los valores. Claro. Y ponen mucho respeto entre compañeros, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchos otros casos que no lo hacen. Te voy a platicar rápidamente el caso de una niña, vino la mamá conmigo a terapia, pero hablaba de su hija en un momento dado, su hija de preescolar, te estoy hablando, De repente me dice, es que mi hija es bien latosa, pero bien latosa. Y en la escuela en la que estoy me dicen que es súper tranquila, súper amable. Y digo, no puede ser posible. Entonces me empieza a platicar casos de repente y me dice, pues es que fíjate que el otro día llegó mi hija y me dijo que la maestra empezó a observar a un niño porque es muy ansioso el niño y cuando él llega a la escuela empieza a morder su lápiz. Cuando lo empieza a morder, pone al niño enfrente del grupo y le dice, ay, miren, ya está otra vez, por ejemplo, Israel mordiendo el lápiz, ¿no? Entonces, no se queda con eso, ya lo expuso, ya lo puso enfrente del grupo, eso no es bueno. La siguiente es que agarra una caja, fíjate la forma tan negativa de la maestra, agarra una caja donde ha ido guardando todos los lápices que el niño muerde. Válgame Dios. La saca, mete ahí el lápiz y le enseña a todos, vean la cantidad de lápices que lleva el niño. Eso es un acoso hacia ese niño de parte del docente. Y eso yo lo hablo con los directivos, por ejemplo, de los colegios con los que estoy trabajando, porque digo, muchas veces tú ves a un grupo que están bien tranquilos, que todo bien, que van bien de calificaciones, pero ¿bajo qué reglas? ¿Bajo qué situaciones? Por eso la niña se porta tan bien, que dice, me va a poner enfrente y me va a evidenciar y me va a hacer sentir mal. Bajo esa situación no es lindo. No, porque además están viviendo en un estrés constante de que si yo hago algo así, claro, me van a hacer eso. Claro. Y eso es terrible porque no están en un ambiente de bienestar, no están disfrutando la convivencia en el colegio, están, exacto, sufriendo la experiencia de aprender, ¿no? Exactamente. Y por eso después a la larga hay problemas de aprendizaje. Porque ven a la escuela como esta situación frustrante y traumática de... Exacto. No, pues no. Y aparte bajó su autoestima tremenda, ¿no? Porque cada que va a la escuela dice, ay, qué horror, voy a presentarme con la maestra y me va a bajar la autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ver eso negativo, ¿no? Así, bueno, te puedo contar mil casos, no, y desde preescolar. Y para el niño, ¿no? Para el niño, claro, claro que a largo plazo pues va a representar algo realmente malo para su bienestar, para su autoestima, para todo, porque esto sí es un acoso constante. Constante, todos los días, imagínate. Por eso es que es tan importante que los profesores tomen este taller conmigo o que busquen más información. ¿Por qué? Porque la autoestima del niño, si ellos no lo identifican y no la potencian dentro del grupo, el niño va a tener una situación X de acuerdo a tu actitud con él. O lo puedes ayudar mucho o no. Hay maestras que son súper lindas y les ponen la carita feliz y mira qué padre te quedó, aunque no le haya quedado bonito, pero le dice, tú lo puedes hacer mejor y el niño se va a ir mejorando, ¿no? Pero es cuestión de que tu profesor también le des esa parte de confianza al niño, que digas, tú puedes, yo espero de ti lo mejor. Y el niño se va a ir apurando, claro, por supuesto, ¿no? Si es todo lo contrario, pues imagínate, ¿no? Por eso es importante aprender estrategias. Exacto. Ya decías,
Pues claro, al final vamos, que ya casi nos vamos, pero no se pierdan, quiero decirles, el programa de radio, que va a estar la doctora Ivonne, y que hablando del ciberbullying y de todo este acoso por medio de las redes sociales, hoy vamos a hablar de el... adicción a las redes sociales. La adicción a las redes sociales, y que muchos de estos chicos quieren estar todo el día en las redes sociales precisamente por esto, porque o están sufriendo acoso... o están acosando, aunque no lo identifiquen como tal. Ya decíamos que el decir, pero es que yo nada más subí la foto en la que yo decía que se ve horrible y se ve muy gorda, y ya los demás hicieron el resto, yo no hice nada, o yo solo subí la foto y los demás la criticaron. Entonces, también soy parte y también soy cómplice. Exacto. Algo importantísimo que hay que trabajar eso es con los chicos es eso, ¿no? Realmente... decir, hoy no voy a molestar a nadie, hoy no voy a lastimar a nadie, vamos a respetarnos entre nosotros, ¿no? Debe de haber, ahí por internet, el otro día leí algo, me gustó cómo se decía, código de honor, ¿no? Entre ellos mismos, no voy a hacer esto. Entre ellos mismos, y lo pasan luego en la tele en un anuncio por ahí que también vi, de que, ah, pues tú entra, yo no, ¿no? Porque ya estoy a punto de que me saquen de la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, yo decido no entrar a ese juego, porque yo no sé qué tan cercano está para la muerte. A ver, la semana pasada acaba de haber un caso de un chico que tuvo una novia, no sé si lo leyeron, una novia, el exnovio no le gustó, lo invitó a salir, según muy cuates, y lo mataron. ¿No? Eso es un acoso que no se dio dentro de la escuela, pero surgió dentro de la escuela porque estaban dentro de. Entonces, sí estamos en una situación bien grave y no nada más a nivel México, estamos a nivel mundial ante esta situación. ¿Sí? Los chicos, nuestros jóvenes están muy mal, los niños, muy niños, están en estado depresivo. Antes no existía eso, de verdad. Yo empecé a dar consultas hace 12 años. Antes yo veía la depresión en los adultos, conforme fui pasando el tiempo lo fui viendo en los adolescentes y hoy en niños de 5 años me han llegado con depresión. No puede ser. Y no debería de estar pasando. No debería de pasar, pero está pasando. Deberíamos de entonces tomar cartas en el asunto y ya decía, acercarse a un profesional. De preferencia a la doctora Ivonne. Que ahorita, por cierto, vamos a ver los datos para que las escuelas tomen este taller. Ya decíamos, es un taller completo en donde se va a trabajar con los padres, con los profesores y con los alumnos. Claro, también con las personas que están a cargo de esta situación. Las trabajadoras sociales, las orientadoras, los tutores, que ahora son muy importantes, los asesores, para que todos ellos tengan un trabajo conjunto y se pueda hacer algo a nivel plantel, ¿no? Exacto. Porque a veces diagnosticamos un caso y nos vamos a trabajar en ese caso, pero no estamos viendo todo lo que hay alrededor. Exacto. Entonces, sí, trabajar un caso es muy bueno, es mejor que no hacer nada, decíamos, pero sí es importante que todos estemos preparados y que aunque nosotros digamos, no, en la escuela eso no está pasando, estar preparados por si en algún momento esto sucede. Y aparte no se dan cuenta, porque todo es atrás, ¿no? Atrás, abajo de las escaleras, atrás de la puerta cuando cerramos y el maestro no ve, entonces todo eso no está a la luz. Evidentemente se cuidan, ¿no? De esta parte. Okay. Bueno, pues ya saben, anoten ahí, van a aparecer los datos de la doctora Ivonne. Y si no, nos los piden en el chat, por favor. Y no se olviden de que la doctora Ivonne va a subir ahora a radio para que sigan ahí el programa, digamos, va a ser como la segunda parte, pero en este caso referente a la adicción. Ajá. La adicción que ahora tienen, sobre todo en el caso de los adolescentes, a las redes sociales. Que hay papás, hay profesores que están muy preocupados porque no pueden despegar a los niños de los dispositivos, no solo celulares, también las laptops, las pequeñas dispositivos. Claro. Por favor, para que también tengamos algunas herramientas. Sí. Y no seamos así agresivos de decir, dame eso y te lo escondo y nunca te lo doy. No. Nada más para terminar, ahí antes de la última diapositiva, les puse una presentación donde viene un material que hice, perdón, que diseñé para los colegios, que se pueden poner en los patios o en los salones, en donde precisamente es qué hacer en caso de bullying, ¿no? De acoso escolar, ahí está. Si quieren yo lo tengo, se los puedo hacer llegar a las escuelas para que vayan tomando acciones, ¿no? Ahorita la SEP puso ya una ley en diciembre del año pasado, el 27 salió. Le invito a los profesores, por favor, léanla, porque es bien importante que sepan
muy importante, ahora sí que se los dejo de tarea, porque están involucrados, de hecho, sanciones para profesores, para escuelas, para padres de familia que no hagan nada, ¿no? Para esa situación, que eso me parece bien, me preguntaban la otra vez en radio y me decían, ¿y está bien? Y digo, pues es que solamente desafortunadamente, de esa forma, la gente reacciona, ¿no? Pero bueno, ya hay sanciones para esto. Hay que trabajar más todavía. Lamentablemente en nuestra sociedad funcionamos con premio y castigo, ¿no? Premio y castigo. Entonces, pues ni modo, ahora los castigos ya son acciones penales, uh-huh, legales, entonces hay que tener muchísimo más cuidado. La realidad es que no debería de ser así, deberíamos de tener cuidado por el hecho de buscar el bienestar de los alumnos. Claro. Y de todo el personal, porque la verdad es que no nada más afecta a los chicos, también a los profesores, claro, a los directivos. Porque después ocurren estas situaciones de violencia y entonces es cuando ya no podemos hacer nada. Claro. Entonces hay que prevenirlo, ahí están las estrategias, pidan el material, que la doctora tiene muchísimo material, sí, que compartir, pero ahí lo pueden contactar para que establezcan una dinámica. Una alianza, ¿verdad? Yo creo que es importante las alianzas ahorita. Y yo creo que las escuelas que están oyendo sí les podemos poner la estrellita, porque están tomando acciones desde estoy oyendo un programa, digo, viendo un programa, voy a oír el otro, tener herramientas, eso marca estrella y marca la diferencia entre muchas cosas. Muy bien, pues esto fue Estrategias contra el Bullying. Yo soy Alma Rangel, le agradecemos como siempre a la doctora Ivonne por acompañarnos y ya les digo, no se despeguen porque vamos a subir rápidamente a radio. Nosotros seguimos con más programación, no se despeguen, adiós. Bye. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.